quedó. Ah, tan pronto no, verga. Muy rápido, güey. A ver, pues. Bueno, se acaba de grabar batería, nada más que me tardé en empezar a transmitir. Me tardé. El compa Eloy. Estamos. 100% banda roja, aquí está el compa Eloy. Grabó la batería. Oye, güey, fue muy rápido, ¿no? Pues. Eres mero muy bueno para tocar, ¿o qué? No, pero fue casi la mitad de una canción. Sí. Estamos aquí en BR Studio, mi raza. Saludos para todos ustedes. Se acaba de grabar batería. De una rola que se hizo de un corridito que estamos grabando por ahí. Vamos a ver. Ahora vamos a oírla, Kinge, porque ya me ganó el hoy. Fue muy rápida la cosa. ¿Sí estuvo ahí? ¿Ahí quedó? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal se ve la bataca que hizo el hoy ahorita. No me voy a ensayar. Ahí estamos. Dale, ándale, viejo. Activar todo. Vamos a ver qué tal quedó la bataca que acaba de hacer el hoy. Me ganó, la verdad estaba haciendo un video, les voy a subir ahorita el video, lo voy a subir aquí a la página donde estaba grabando y cuando empecé a transmitir, pues ya, fue muy poquito lo que antes que hacía grabar, hasta una grosería se me salió que le dije yo, bueno, ¿cómo tan rápido? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal quedó, Inge? ¿Ok? Dos, tres. Acaba de hacer la batería, ahorita está regulando el ingeniero lo que es la bataca. Acá están los audífonos escuchándose también. Y esta es la bataca que estamos utilizando aquí para hacer la grabación. Así estamos trabajando ya aquí, ahora sí que a puerta cerrada para a partir. Vamos a ver si se oyen esos audífonos o no. Estamos trabajando puerta cerrada, mi raza. Estamos ensayando también aquí, banda roja. Y este estudio es para todos ustedes. Recuerden que a partir de el 7 de septiembre está la agenda abierta para todos ustedes. Quien quiera hacer una producción de calidad, estamos para servirles con muchísimo gusto, ¿ok? Les vuelvo a repetir, estamos haciendo una grabación a puerta cerrada. Estamos nada más banda roja aquí. Es quien quiera venir a echar un ojo también. En estos días son bienvenidos todos mis amigos, todos mis colegas músicos son completamente bienvenidos. Estamos aquí en el área de donde se graba la bataca. Acaba de grabar el hoy. Ya grabó 2-3 rolas. Yo no andaba por aquí, por eso no había transmitido. Estamos aquí en el interior de donde se graba la batería. Se van a grabar las tamboras, las tarolas. Bueno, aquí vamos a hacer magia, mi raza. Ya se la saben cómo se hace la música, todos los amigos músicos. Y los que no sepan cómo se hace la música, aquí van
a darse cuenta cómo se hace la música, mi raza. Porque yo he visto muchas páginas de estudios de Sinaloa. Yo le di like allá hace rato y ayer a unas páginas de unos estudios de Sinaloa. Y los estudios están transmitiendo todo, suben videos, está grabando fulano, mengano. Y está chingón porque así la raza, pues sabe, ah, no manches, pues entonces así graban. Entonces ahí se mete la tuba, entonces ahí se mete la batería y todo ese rollo. Ahorita voy a subir un video aquí a la página de BR Studios. Voy a subir un video donde el hoyo está grabando. Y sí está grabando porque pude haberlo hecho así como que de mentiras, ¿no? Pero no, sí estaba grabando. Como lo vieron, llevaba su pedal del bombo porque él mete bombo eléctrico. Y lo llevaba allá porque allá estamos ensayando. Entonces, sí está grabando. Ahorita lo voy a subir el video aquí a la página. Lo grabé primero de acá afuerita. Aquí estamos en el estudio de la batería. En el estudio de la batería. Óyelos, allá están ensayando. Y aquí estamos en el pasillo. Es el pasillo, de aquí podemos ver el estudio de la batería. Aquí está el pasillo. Aquí está donde se van a grabar metales, las voces, todo ese rollo. Acá está el Inge. Está trabajando el ingeniero. Está trabajando el ingeniero. Si hay alguno amigo, músico por aquí cerca, algún colega que quiera venir, echarse un vistazo, estamos a la orden, con muchísimo gusto, ¿ok? Toque tacada, pa' que le salieran con mamadas, son las crónicas de la batalla. Un hombre muy serio, muy noble, lo veo yo. Tengo poco tiempo de conocerlo, pero la verdad, voy a todo dar. Esperemos en Dios y estoy seguro que vamos a ser un buen equipo. Vamos a trabajar echándole muchísimas ganas. Para todos los que quieran venir a ver, ustedes vamos a estar a la pura orden, ¿eh? Vamos, saluditos a toda la gente que está aquí en la transmisión. ¿De dónde usted es, Inge? ¿De dónde es? De Ajuchitlán, el Progreso Guerrero. Puro guerrero, viejo. Puro guerrero. Así es, mi Inge. Él es mi Inge, nuestro Inge. Ya llegaron las playeras, Inge, ¿eh? Llegaron las playeras de BR, así es que ya nos vamos a uniformar, mi raza. A toda la raza que vamos a estar a la orden, todos los músicos, todos los colegas músicos, estamos al puro chingadazo. Aquí es la segunda casa del Inge, porque aquí está el Inge. ¿A qué hora llega el Inge? A las 10, y se va a las 10 de la noche. Es su chamba. Con harto calor, sufre aquí el Inge, ¿eh? Aquí estamos, aquí tenemos a la patrona de nosotros los músicos, y pues encomendándonos siempre a Diosito Santo. A partir del 7 de septiembre abrimos la agenda para todos ustedes. Se ha estado trabajando puerta cerrada ahorita, se hicieron varias rolas de la banda roja, y ya yo creo que mañana ya la suben por ahí al Spotify para que pues las puedan ver, las puedan escuchar y vean qué calidad les vamos a producir aquí en BR, ¿okay? Vamos, acá están enseñando los muchachos. Vamos a ver. A ver. Aquí vamos a prender la luz. Están enseñando los muchachos. Vamos a prender la luz. Esto es BR Studios, mi raza. Aquí falta el comedor, aquí vamos a tener el comedor para los muchachos cuando salgan a comer. Esta es la sala de espera de los músicos, que la estamos usando como sala de ensayo ahorita. Ahí está la sala de espera. Ya les decía yo, la estamos usando como sala de ensayo. Esta es la parte de afuera.
la parte de afuera de aquí el patio, que donde van a salir a relajarse los músicos, a pasarla bien perrón. Y esa es la sala de ensayo de nosotros. En realidad la sala de ensayo de nosotros es esa, que le falta por ahí algún piso. Y esta es la sala de espera de los músicos. Este es el pasillo. El pasillo, este es el pasillo de BR. Aquí donde vamos a ver los que están grabando ahí las voces o las trompetas. Aquí es la sala de la batería. Aquí está. Bueno, voy a abrir acá, ¿no? Porque acá no les he enseñado con luz y todo el rollo. Aquí es la sala donde van. Ah, chingada madre, está cerrado. Entro por acá. Aquí es como un, ¿cómo se dice? Un laberinto. Aquí está, de hecho, aquí están los micrófonos con los que estuvieron grabando voces. Estos son los micrófonos que tenemos por aquí, BR. Tenemos este, que yo la neta, al que sabe aquí mucho es Josecito Junior. Este es un C414, que lo usaron para metales. Este es un Neumann, que lo usaron para la voz. Y este es otro micrófono que tenemos por aquí, que la verdad ese sí yo no sé decirles cómo se llama. ¿A qué les miento? Aquí lo que es, ya saben que conmigo las cosas son muy claras y derechas. Y ahí está, esta es la sala donde graban voces, trompetas, todo ese rollo. Este es el estudio de donde se graba batería y toda la onda. Y de aquí, primeramente Dios, nos vamos a trasladar a este otro estudio. Aquí lo tengo medio sexy ahorita. Que aquí va a ser un segundo estudio, que está por habilitarse esta, la mesa del ingeniero. Y aquí es el otro estudio donde se van a grabar voces también. Vamos a complementar, a grabar algunos trombones, lo que vamos a ir complementando y haciéndonos un equipo que valga realmente la pena, mi raza. Neumann 087. Eury Benítez, mis muchachos, mis amigos de la banda Primos, que mi compa Eury nos hizo un paronón perroncísimo allá en Estados Unidos. A ver, Eury, vamos a ver. Tú sabes que yo no sé de esto mucho, Eury. Oh, sí, cierto, hijo. Neumann U87. Ese es mi padre. Ese mero es. Y para los metales están utilizando el C414. ¿Y qué más? No sé de modelos yo, viejo. Yo nomás ando aquí de chismoso. Ya sabes que a mí nomás me gusta andar hablando mucho. Y aquí, pues, un Shure SM81 para los contras. Para la batería, los tambores usaron, más bien están usando y se va a usar, primeramente Dios. Se va a usar. ¿Qué modelo es? Aquí no sabes cuál es, Uri, porque yo no le veo. Bueno, no sé qué modelo es este. Pero bueno, aquí tenemos el equipo armado para todos ustedes. Buenísimo el de los metales y mi compa Uri. Pues dice, funciona bastante bien tanto para voz como para metal, el 414 de AKG. Pues aquí está, y fíjate que yo tengo otro allá en la casa, que no me lo traje hoy, porque la verdad los compramos en Estados Unidos con mi hermano. Y les voy a decir la neta, lo compramos en una Guitar Center y en una promoción que tenían, la verdad. Y por eso nos compramos esos dos, estaban en una promoción, pero sí nos lo recomendaron, la verdad. Saludos a la familia Martínez del Estado de México. Saludos. Parece Shure también. Sí, no sé. Ahora vamos a ver esto. Los de la bataca. Me quedé como que. Nos podemos quedar con la duda. Sennheiser MD421 de Toms. A ver, vamos a ver. Mi hermano Juancito es el que sabe. Acá están ensayando, les decía yo. ¡Chito! ¡Ven, güey! Está compa Ranfe. Está mi compa Ranfe. Está Leloy. Mi conce. Saludos a Uri, güey. Mande saludos a Uri, está viendo. Patrón Uri, aquí está Alex, ahí está Lincoln. Güey,
¿Qué micrófonos son los que tiene la batería en los tambores? Porque creo que... Ah, sí, ¿qué numeración? Porque aquí un amigo me está diciendo... ¿421? Sí, ah, sí sabes, que amigo. Jorge Pérez Serrano, ese es un Sennheiser MD421 de Toms. Ok. Muy bien, y en los platillos es un Shure. No me acuerdo los modelos, pero... Dice Uri, salúdame a Conce, dice. Conce, saludos, patrón. Aquí anda el más mujeriego de la banda roja, Uri, ahorita, Sí, aquí está mi hermano jovencito, él, que les decía yo, él es el que sabe. Pues él los compró, ¿no? Él sabe perfectamente, o él tiene apuntado perfectamente cuáles modelos son. Pero sí, efectivamente, era un Sennheiser, el de los tambores. Sí, el de los platillos, sí, Chito, es un Shure. Ahí lo vi, ya les di el modelo. Y pues saluda a la raza, Chito, los ando acá enseñándoles todo el fierrero. Saludamos a todos los que están conectados y a los que van a ver esta transmisión desde los estudios BR Studios. Aquí andamos ensayando un ratito, nos estamos robando la sala aquí de relajación, de aquí de los chavos que vengan a grabar, que van a estar en esta sala. Nos estamos robando un rato el espacio porque vamos a habilitar ya la otra sala. Mañana queda el piso, les comenté que falta el puro piso. Vamos a pasar a ensayar allá para no molestar aquí en el estudio. Así es. Y bien contentos que ya vamos a inaugurar este 7 de septiembre. A partir del 7 queda la agenda totalmente abierta para todo el que quiera hacer su producción. Y que ya están hablando, Chito, ya han hablado 2-3 personas para apartar y ya me estoy poniendo de acuerdo con ellos. Aquí, no porque no querramos pagar a alguien, Chito, que agende o que esté al pendiente y todo, sino porque queremos brindarle servicio a todos los músicos, todos los colegas músicos, ya sea tú, que te marquen a tu número o al mío, que digan, ah, cabrón, mira, estos andan ahí. Pues sí, pues es nuestra chamba, ha sido nuestra vida y aquí la vamos a seguir echando chingadas. Así es que con mucha confianza por ahí, márquenos, échenos un WhatsApp o márquenos, llámenos y nosotros vamos a decirles, ¿sabes qué? Pues está cobrando tanto. A todos los compañeros, músicos, colegas, vengan, conozcan las instalaciones, vean la calidad de aparatos profesionales. De fierros, dice Uriel, dice, tiene los mejores fierros, dice. Su grabación y no se van a arrepentir. Y que escuchen cómo suena realmente. Exactamente. Vamos a subir ya unos temas que estamos haciendo con Banda Roja. Los vamos a subir para que los escuchen y digan, no, pues sí está. O no sirve para nada. SM81 es el de los platillos, el de los contras. Ajá, y 1.37 creo. Ajá. Uno es 81 y uno es 37, algo así. Así es. Y pues aquí estamos, voy a enseñarles acá, con permiso muchachos, voy a enseñarles acá el otro estudio, que va a ser la sala de ensayo de nosotros, que todavía les falta el piso. Falta el piso aquí, luz ya tiene, falta el piso, a ver... Falta el piso, ando aquí en la oscuridad. Aquí este está por terminarse. Mañana queda todo esto limpiecito y hechecito. Aquí está. Esa es nuestra sala de ensayo. ¿Qué tan bien? Debe haber otras luces por acá. A ver, ¿dónde chingados prendo? Acá. ¿Qué tan bien esta sala, señores y señores? Me faltaron unos focos por acá. Creo no me le pusieron para prenderlos. Esta sala de aquí. Aquí está. Esta sala de aquí, señores y señores, va a servir aquí en la parte de aquí. En la parte de aquí, arriba, ahí están los conectores. Ahí están habilitados para poner ahí unas lámparas para poder iluminar esa pared. ¿Para qué? Para que ustedes, bueno, para nosotros, ustedes, quien quiera rentar la sala, va a venir aquí a hacer su sesión de fotos. Va a venir aquí a hacer una sesión de video, si quiere. Va a tener las luces. Posteriormente, porque ya pues él quedó el bolsillo corto. Posteriormente, esta pared de aquí va a tener en la parte de arriba una pantalla donde... Usted que es informante, usted que tiene una página, va a poder venir aquí a este espacio acondicionado, fresco, listo,
Para que usted pueda venir, aquí tenemos lo que es el baño. Aquí tenemos lo que es el baño, que ya queda. Mañana queda todo esto listo. Esto es lo último. Aquí lleva su tocador con un espejo. Este es su baño. Entonces, mañana todo esto queda listo. El piso, aquí le falta el piso, como ven. Todo esto queda listo. Aquí tenemos todo listo y preparado, gracias a Dios, que nos ha permitido, pues ahora sí que comprar y terminar, ¿no? Entonces, decía yo, esa parte de ahí, en la parte de aquí de enfrente, de arriba, perdón, va a tener una pantalla donde usted que es informante de noticias, usted que tiene una página, usted que es grupo musical va a poder venir ahí a hacer una sesión de video, va a poder venir a hacer su sesión de fotos, va a haber paneles por aquí, un panel aquí, otro panel aquí, para que lo podamos mover en diferentes escenografías, y los que quieran dar noticias, ahí van a poder dar su noticia. ¿Con qué? Con su pantalla atrás y todo el rollo, su escritorio, aquí toda la onda. Eso nos vamos a ir poco a poquito. Por mientras, la vamos a habilitar este estudio, que este estudio está también, con... Le metieron lo acústico para que no tenga ese eco ni nada. Le decía yo, faltan algunos paneles, que esta la vamos a habilitar como sala de ensayo por mientras de nosotros y fotografía. Para hacer unos anuncios de unos bailes, para hacer fotos para los pósters, para si una quinceañera quiere venir aquí a rentar y tomarse unas fotos también. O sea, aquí va a poder, ese es multiuso, se podría decir, esta sala. Entonces, echándole todas las ganas, muy motivados, muy contentos, ando yo solito aquí, estoy solito. Estamos a primero, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 vamos a inaugurar aquí, le vamos a dar la bendición y queda abierto para todos ustedes. Con la bendición de Dios vamos a poderles servir con muchísimo gusto. Mi compa Uri, muchas gracias, güey, y quiero que vengas, te voy a mandar la invitación, mi padre. Quiero que vengas a estar con nosotros aquí, a conocer las instalaciones, porque a lo mejor te ando haciendo por aquí un fotomontaje, un Photoshop, y te ando enseñando cosas que no son. Entonces, para que te vengas, papá, conozca, vamos a invitar a muchos colegas músicos que vengan a conocer BR Studio. Dice Saúl Núñez, vamos a ver a Mac Lincoln también, vengas, aquí se pasa ese cabrón, aquí se pasa ese Lincoln, él anda emocionado también, es hijo de mi hermano aquí. El estudio es de todos ustedes, pero los responsables de BR Studios es mi hermano Josecito y su servidor. Y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos y muy satisfechos y muy bendecidos por Dios por haber logrado esto, la verdad. ¿Ok? Le enseño el patio. Aquí está el patio. Aquí está BR. Esto es BR. Esto es la parte de afuera. No enseñes, dice, no enseñes. Que no, que hay un muchacho ensayando. Dicen, no enseñes. Que no, señores. Nosotros lo hacemos porque es para el público en general, porque es para todo el público. Nosotros vamos a transmitirles aquí toda la música, toda la alegría. Esta es nuestra oficina, mi raza. Esta es nuestra oficina. Aquí nos falta un mueble, que ahí tenemos todas las cajas de los micrófonos, de todos los aparatos. Aquí tenemos un silloncito, su cargadorcito, su airecito. Mucha luz, por cierto. Mucha luz. La chingada madre, ¿cuál pues es la de los focos grandes? Ahí está, mucha luz, por cierto, aquí. Esta es nuestra oficina, aquí van a ser bienvenidos todos. Con muchísimo gusto, mi raza, con mucho gusto, aquí van a ser ustedes bienvenidos. Yo ya me traje mi teclado, ya me traje mi ratón, pero la compu me la llevo y me la traigo. Así es, mi raza. Y dicen, no enseñes, no muestres. Señores, es un negocio para el público en general. Queremos que la gente sepa, que los músicos sepan, que los colegas músicos sepan y conozcan. Y el que quiera conocer,
y no venir a grabar, solamente a conocer. Adelante, aquí van a ser bienvenidos todos, con mucho gusto, ¿ok? Salud para todos, me da mucho gusto que estén aquí. El papá de los pollitos, ¿dónde está? Mi papá está en la casa. Vino mi papá. Vino mi papá la semana pasada a grabar tres rolas que grabó. Grabó una de John Sebastian, grabó una del Buki y grabó una viejita que ya nosotros cantábamos que se llama Dios a la vida. Aquí estuvo mi papá, hizo unas rolas y se quedó como que él no había venido desde que empezamos a construir con mi hermano, él no había venido y o sea como que se fue emocionado también, la verdad. Así es que, bueno, muchas gracias a todos, muchísimas gracias. A partir del 7 de septiembre de este mes, ya entramos a septiembre, señores y señores, el mes patrio. Oye, de veras, faltan unos adornitos mexicanos aquí, porque estamos en el mes patrio y tenemos que adornar aquí. Buenas noches, Dejón, saludos, gracias, buenas noches a todos los que están y estuvieron viendo esta transmisión. Yo me siento muy contento, muy, muy, muy contento, la verdad, de tener BR Studios. Ustedes serán cordialmente bienvenidos, señores y señores, amigos músicos, colegas músicos. De aquí debe salir mucha música, De aquí debe salir muchos éxitos. Ya cuando vengan, Akira. Gracias a todos. Me despido de todos ustedes. Los amigos siguen ensayando. ¿Qué está haciendo, Inge? Estoy editando la batería. Está editando la batería. Bueno, pues dejamos al Inge trabajar. Gracias a todos, que Dios nos bendiga a todos, mi raza. A partir del 7 de septiembre, 6 días faltan. Aquí les esperamos, colegas músicos. ¿Quiere venir a conocer? Están las puertas abiertas para ustedes, ¿ok? ¿Quiere venir a grabar? Están los números de contacto por ahí. Estamos para servirles con muchísimo gusto, ¿ok? Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos despedimos desde BR Studios, Inge Chema. Saluditos, estamos en orden. ¡Ánimo, raza!